All right, welcome everyone to our news bulletin for June twelfth. Bienvenidos a todos a nuestro boletín informativo de el 12 de junio. All right, so we're gonna start with congratulations, uh, some shout outs, attendance, important dates including celebrations for eighth and twelfth grades, summer information and community opportunities En la agenda de hoy. Vamos a dar unas felicidades, asistencia. fechas importantes incluyendo celebraciones para el 8 y 12 grado información de verano y oportunidades para la, de la comunidad so a shout out goes to our subfold champs uh, so We are the 2024 Chartered Public School Athletic League softball champs. So, so congratulations to our athletes, Coach Obispo right here, and uh, Coach Fernandez, um, and all others involved in the success of our team. I just want to highlight that the coaches have been um, uh, alumni of our school. So this is a, a wonderful. Um, um, A wonderful thing. Um, queremos darle uh, felicidades a los campeones de, somos los campeones del 2024 de softball de la Liga Atlética de las Escuelas Públicas Autónomas o Charter. Y, y claro, damos felicidades a todas las atletas, a los en, entrenadores Fernández y Obispo y todos los demás involucrados al éxito de este equipo. Y uh, quería mostrarles un video, si es posible. Um... Uh, so it's just to sharing the joy i uh, hope you were able to enjoy it and see the video uh, solo para compartir eh, su alegría also shout out to PSW and the older uh, students who are putting together today the musical Shrek the Musical Jr. and so just a reminder that the doors open at 5:30 uh the tickets are $1 per student and $3 for adults and so we hope to see you all there um, uh, our, our our kids from PSW they're very excited to to Uh, showcase what they have put together. So También damos felicidades al, al programa después de la escuela PSW que hoy mismo están poniendo su presentación, el musical Shrek Junior eh, y las puertas se abren a las cinco y media de la tarde. Eh, esperamos a todos ustedes que los apoyen. Lo, para la boleta, la entrada es un dólar para los niños y tres dólares para los adultos y de nuevo eh, va a estar muy en, en eh, una velada muy encantadora. Uh, y esperamos que ustedes apoyen también a nuestros estudiantes en, en esta actividad. Um, So let's talk about attendance. Uh, just a reminder, I go over attendance weekly. So last week, the overall was 89%. Middle school was 90%. High school was 88%. Uh, the athletes for middle school was 89%. And then high school athletes was 95%. So uh, just keep pushing. I know it's the last day. Uh, uh, tomorrow for the high school, and then we start Regents week. Um, so, but we at the middle school we continue, and I reminder that for PSW the last day is the fourteen. Um, uh, so again, uh, eh, de nuevo la asistencia muy importante. Eh, yo se lo quiero recordar para que los chicos sigan viniendo a la escuela. En si, sí, eh, tuvimos una asistencia la semana. pasada de 89%, intermedia un 99%, la secundaria 88%, los atletas de intermedia un 89% y los atletas de secundaria un 95% de asistencia. Uh, Les recordamos que el último día de instrucción para los grados 9 al 11 es uh, mañana. Uh, la salida es a la 1 de la tarde. Um, y después empiezan ellos la semana de regentes, exámenes que voy a hablar más adelante. Uh, para la intermedia es, uh, o sea, grado 5 al 8, la salida es a las 12, el 21, que es el último día. Y les recuerdo que el programa después de la escuela PSW, de la escuela intermedia, el último día es el 14, o sea que uh, es por eso que el 21 que salen a las 12, recuerda que no hay nadie después de esa hora a cuidar a los chicos. So, important dates uh, coming up for middle school. June Today, uh, June 13 is the fifth grade uh, field day. June 14 is the last day of PSW, as I mentioned before. June 17 is PD, so, no class for students. The 19th is Juneteenth. School is closed, June 21st, again, the last day of school, 12 p.m., dismissal. Uh, fechas de intermedia que vienen: el 13 de junio es el, el día de campo para quinto grado, el 14 de junio, de nuevo, es el último día de PSW. Um, el um, 17 de junio es día de desarrollo profesional, no hay clase para los estudiantes, el 19 de junio está la escuela cerrada porque es Juneteenth. y el 21 de junio es el último día de clase, salida a las 12 de nuevo. So let's talk about eighth grade celebrations. Um, and uh, so June 13, tomorrow, uh, we have the Six Flags trip again. This is all eighth grade. Seven thirty a.m. arrival at the school. Eight and they return at four p.m. I mean that's when they leave the park. And it, again, the Six Flags trip and the prom, they're both were optional. That means that you had to pay eighty dollars for each. So if you did pay $80, uh, this is for you. If you did not, and your that means that your child is not going, uh, that means that your child is not coming to the school at all. If your child is not going to the trip, do not send him to school. Um, June 14 um, is the promise at East, Eastwood Manor from 5 to 8. There's again no school for eighth grade. Uh, parents are responsible for drop-off and pickup of the and students. Uh, june 20th is uh, the rehearsal and our ceremony for the students and uh, we have um, uh, that's the date that the students receive their caps and gowns and the 21st there's no school for eighth grade okay vamos a hablar de las celebraciones de octavo grado y, y voy a continuar en la siguiente página con más información Um, pero por ahora estoy diciendo que el el 13 de junio, mañana, jueves, uh, este paseo a Six Flags. Tienen que estar aquí a las siete y media. A las cuatro salen del parque para regresar aquí a la escuela. Recuerden, esto es un, un paseo que usted pagó de 80 dólares uh, y ofrece el boleto de entrada y también el transporte. O sea que usted no lo tiene que llevar a Six Flags, sino que está aquí a las siete y media. Si su hijo no va a ir al, al paseo. Entonces, no venga a la escuela porque no hay escuela para los niños que no pagaron para el paseo. paseo. Um, el 14 de junio es el baile y eh, es en Eastwood Manor, es de 5 a 8, no hay escuela para octavo grado. Los padres son responsables de dejar y recoger a los estudiantes. Eh, de nuevo, esto es el este viernes. And el 20 de junio is el ensayo y la ceremonia de premios, ese es el día en que su niño recibe la toga y el birrete y el 21 de junio no hay escuela para octavo grado. ¿Okay? So these are some pictures about the 8th grade prom uh, that is uh, and again this is um the um the price that you pay was $80, uh, students who have made the payment will be added to the guest list so parents are responsible for the student drop-off and pickup and, and and that's one of the things that they require is to students to be searched upon arrival and of course they will have food uh, is this a como se ve el lugar donde van a tener el baile de, de celebración eh, y de nuevo tenía usted haber que pagado los 80 dólares para poder ir usted está responsable de dejar a su hijo y recogerlo um, de 5 de a es, el evento es de 5 a 8 esto es solo para los niños no es para los adultos es solo para usted para los niños y ahí es donde ellos van a, a comer. Okay, now this is for eighth grade. The stepping up ceremony is June 21st. Friday, June 21st. Remember, that was the day that they do not have school because they have the step up ceremony. Um, and it's here at the school. It starts uh, at 5:30, doors open at 5 for the general public. All families will receive three entry tickets per student uh, and mandatory dues must be paid in advance. And remember, the mandatory dues were $50. Um, and the student arrival is 445. Please make sure your child is here promptly at 445. Um, and um, yeah, I think that that was it. Um, mm -hmm. La ceremonia de subir de grado es el 21 de junio, es el, el otro viernes. Aquí en la Escuela Intermedia, eh, recuerde que um, eh, este evento es eh, en el mismo día que los otros estudiantes tienen, salen a las 12 del mediodía, pero su hijo, por lo, tener esta ceremonia de su de grado, no tiene escuela ese día. Uh, solo viene hasta las 4.45. A las 5 se abren las puertas para el público. A las cinco y media las ceremonias empiezan. Uh, o sea que por favor para que lleguen a tiempo las familias se le dan los tres boletos por estudiante eh, son cuotas obligatorias que deben ser pagadas por adelantado o sea que usted tiene para poder venir tienen que tener los 50 dólares ya pagados y recuerda que todos sus pagos se hacen a través de Alma. All right, before I go into that, I, any questions about eighth grade? I will start at the end of the, the meeting just to move move along. All right. So then we go to high school, and I just wanna the information that was sent out to the high school family that our director Choi uh, it decided uh, that he is not coming back. Um, the interim director is our chief of schools Bianca Mercedes, and he for he was away uh and for personal reasons took a leave of absence, and so Miss Mercedes was taking care of of the high school with the all all the the other uh, directors. Um, and this is something that he wrote I'm so proud of all the things that high, the high school team were able to accomplish together. The amount of joy and student center initiatives like the Bulletin Board Bonanza, college application nights, field day. I will have the IL community dearly in my heart. Thank you for letting me be part of this legacy. It was my absolute honor and privilege, and we're all very sad for his departure, but again, it was for personal reasons that he had to leave. Um, en nuestro, uh, de, en secundaria, enviamos un notificaciones a las familias de secundaria que nuestro director, Hoy Choi, um, no va a estar con nosotros el próximo año. Él tuvo un, uh, pidió licencia, Eh, um, este año y la cogió, um, eh, eh, lo suplantó nuestra gerente ejecutiva de escuelas, la señora Bianca Mercedes, y ella continúa como directora interina. Um, y um, eh, por razones personales, él no va a volver a nuestra escuela. Eh, sí que estamos muy tristes por todo esto, eh, pero él dejó estas palabras para ustedes, los padres. Dice, estoy muy orgulloso de todas las cosas que con el equipo de secundaria pudimos lograr juntos. La cantidad de alegría y las iniciativas centradas en los estudiantes. Competencia de tableros de anuncio, noches de solicitud de ingreso a la universidad, competencia durante todo el año para el día de campo. a la comunidad de Inver for Leadership en mi corazón. Gracias por dejarme ser parte de este legado. All right, so important dates for high school: June 12th uh, is the today is the last day to clean out their lockers. So if you want to give uh, your child another call before they leave, uh, when they leave. Uh the time to leave, you know, just say, hey, did you clean up your locker? Go back, clean up your locker. June 13 is the last day of classes and credit recovery. Um, and it's a 102 dismissal and it's a dress-down day. June 14 to the 26th is Regents Week. June 17 is PD, no testing, and is also the great 9 to 12 athletic athletic ceremony at 4 p.m. and Juneteenth, as I mentioned before. And this uh, I'll show the regions week um, chart uh, after I, I translate into Spanish. Pechos importantes. Um, para secundaria, hoy es el último día de limpiar sus casilleros, así que si le quiere dar otro recordatorio a su hijo, aunque le hemos dado muchos, um, enviado muchos recordatorios, le hemos dicho bastante, de que por favor limpien sus casilleros, um, porque después no va a poder hacerlo, eh, um, y es eh, por logística y todo esto no lo va a poder, hasta hoy tenían para limpiar los casilleros. El 13 de junio uh, es eh, mañana, el último día de clases y también de recuperación de créditos para los estudiantes que están en 12 grado. Um, del 14 al 20, oh, y digo que también ellos salen mañana a la 1 y 2 minutos um, y es un día de venir sin uniforme. Y de nuevo, esto es solo para la secundaria, grados 9 en adelante. Eh, la semana de regentes empieza. Ellos tienen el último día de clase el 13, pero el 14 tiene que empezar a venir a los exámenes de regentes. Y recuerde que los exámenes de regentes son obligatorios para graduación ah, en este año. Um, este el 17 de junio es día de desarrollo profesional no hay exámenes y la ceremonia atlética de grados 9 al 12 también es el 17 de junio a las 4 y el 19 como había dicho no hay escuela porque es yunting so let's take a look at the regents exam uh and this is all uh, lourdes can put it on the chat this link so that it's available for you um so note when your, your child already must know this by heart of when they have to come in to take which region exam. So um, it's very important for your child to to attend and, and 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 we want to share it all this with you. We've been sharing it um, throughout this past three months. Um, so este es el esquema de los horarios. de uh, regentes. Su, su niño ya esto lo tiene que saber hasta de memoria de cuándo es que le toca venir. Eh, Nos lo hemos compartido con ustedes varias veces aquí. Entonces, uh, pero de todas formas lo vuelvo a repasar. Okay. So let's talk about Regents uh, So if your child had a morning exam um, and again here as you can see a morning exam, it's a 915 An afternoon exam is at 1.15. However, if your child has a morning exam, please be in the building at 8.30. And if it is an afternoon exam, please be in the building at 12.30. Uh, report to the cafeteria upon arrival. Students must hand in all electronic electronics. If caught with any electronics, the test and those of others in the room could be invalidated. And remember, these tests are required for graduation. So it's very important to abide by the rules. Students can use the bathroom but cannot talk in the hallway. If taking the earth science, the test has two separate parts. Dates are for the two parts are June 14 and June 20th. If taking the Spanish uh, regions, the test also has two parts and know that the speaking assessment instruction were sent via email. And if you have any questions about exam, please check in with the academic counselor. It is required to stay for at least two hours, uh, but can leave early if finished uh, before the time limit. Instrucciones para el día del de los exámenes de regentes. De, como le había dicho antes, estos exámenes tienen dos horarios de mañana y de la tarde. Entonces, si a su niño le tocaba salir, en, de, mire que hay uno en la mañana a las nueve y quince de la mañana y otro a la, el de la tarde es a la 1 y 15. Pero ellos tienen que venir aquí si es en la mañana que tiene el examen, tiene que llegar aquí, estar en el edificio ya a las ocho y media y si están en el, um, en la tarde, tiene que llegar aquí al edificio a las doce y media. Reportarse en la cafetería tan pronto llegan y es muy importante que los estudiantes deben entregar todos los aparatos electrónicos y eso es como usted nos puede ayudar muchísimo porque si lo atrapan con algún diapositivo electrónico, la prueba de su niño y la prueba de los que están en el mismo salón van a ser pueden ser inválidas y recuerde que si no si no toma ese examen entonces se atrasa y tiene, eh, y eso le puede impedir que se gradúe a tiempo o sea que estos son exámenes que son muy rigurosos nosotros no podemos cambiar la fecha no podemos cambiar el horario no podemos cambiar las reglas eh, así que es muy importante que siga y obedezca las reglas los estudiantes pueden usar el baño pero no pueden hablar en el pasillo si el su niño le toca tomar el examen de Ciencias de la Tierra, los exámenes tienen dos partes separadas, una el 14 y otra el 20 de junio. Si toma el examen de español, el examen también tiene dos partes y ya se les envió las instrucciones de la evaluación oral por correo electrónico. Si tiene alguna pregunta, recuerde que siempre puede hablar con el consejero académico. Se le requiere que permanezca por lo menos dos horas después de que empezó el examen. claro oh, está uh, as a reminder, in order to participate in graduation, students uh, will need uh, to meet the new york state re graduation requirements and all the credits and regions uh, to be able to graduate this spring. so if you're concerned about any graduation standing, please reach out to erica messina. De nuevo, estos exámenes son requisitos del Estado. Eh, en este año son requisitos del Estado, han estado por mucho tiempo. Um, eh, es posible que cambien en un futuro, pero hasta ahora, eh, hasta esta, este año, tienen que hacer los exámenes. Um, si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con Erika Messina. Y esto todo es requisito para graduación. All right, fun things we have for seniors, uh, the uh, parent dinner. So please, RSVP, if you have a child in 12th grade, this dinner is only for parents of 12th grade students as a way for us to say thank you. And we are giving, we're paying for the first 50 parents who sign up. Um, and um, if if more than fifty sign up, then you will have to whoever signs up uh, later after the fifty mark. If you're fifty one, then the the price is seventy five dollars per plate. But we're covering that for the first fifty. So please sign up. And again, this is only one parent per student that we can afford to pay. Um, esta cena es de, de forma de celebración para todos los padres que tienen sus niños graduándose en el último año de 12 grado y um, nosotros para darle las gracias por esta ardua labor que hemos tenido todo este tiempo, pues entonces vamos a invitarlo a esta cena. Uh, martes 18 de junio a las 6 de la tarde. Por favor, inscríbase, regístrese, reserve su silla y nosotros pagamos por los primeros 50 personas. Si usted de repente se registró y usted la número 51, el costo, como es el primero que entra, el primero que le damos, eh, pagamos los primeros 50, el 51 ya tendría que pagar 75 dólares, que es lo que uh, cuesta el plato. Así que uh, espero que los que estén aquí, que tengan sus niños en grados, re reserven su silla y Lourdes que lo ponga en el chat. Okay, uh, let's talk about graduation rehearsals. Um, so it will be held at the University of Mount St. Vincent, 6301 Riverdale Avenue in the Bronx at the Cardinal Hayes Auditorium on Monday, June 17 at 9 a.m. So it's very important for students to be there on time. This is not an optional thing, it is a requirement. And during rehearsal, students will receive their caps and gowns and yearbooks. Students will only receive tickets if they have met all graduation requirements and paid the mandatory fees. Tickets will be sent uh, next week via email. En cuanto lo que le <inaudible> queda a los niños de 12 grados son los ensayos de graduación. Uh, que se llevan a cabo en la Universidad de Mount Saint Vincent, 6301 Riverdale Avenue, en el auditorio Carnal Hayes. Y este es el lunes 17 de junio a las 9 de la mañana. Es muy importante que su niño llegue allá muy puntualmente. Uh, ellos miran cómo es que va a ser todo el procedimiento de la celebración y también van a recibir sus tocas y birretes y los anuarios. Eh, es muy importante que su niño no falte y sepa bien cómo va a ser toda la celebración uh, o sea que esto no es opcional Él, su niño tiene que participar y claro está se, se reciben los padres reciben los boletos y cumplieron con todos los requisitos de graduación y pagaron las cuotas obligatorias que recuerde que eran 125 dólares y los boletos envían los próximas semanas eh, de forma electrónica So let's talk about the actual graduation date. Is June 26th. Uh, the arrival for students uh, for everybody is at 4 30, and the start time is 6 p.m. But students need to be there at 4 30. And the start time is 6 p.m. And again, same the College of Mount St. Vincent is six tickets and one car uh, is one pass uh, for parking per family. And again, all will be sent via Eventbrite. Um, la celebración is uh, el 26 de junio. Eh, hay que los estudiantes tienen que llegar ahí a las cuatro y media. Todos eh, empieza la celebración a las seis de la tarde, um, y um, va a ser en el mismo lugar de College of Mountain Vincent. La familia reciben seis boletos y un pase para el parqueo, um, y uh, se manda por correo electrónico. So I want to point out again that this is where the auditorium. It's very tall, so please do not bring balloons. Uh, only flowers and the way it goes is that the students are all up front and um, families will be able to sit to the right of the auditorium or the back and know that on the left side of the auditorium coming in um, it will be uh, the uh, the staff will sit on this side uh, so you have from the back and all the way on the right side coming in um, And again, do not bring balloons. Um, aquí les digo que este auditorio, el techo es altísimo, o sea que, por favor, ellos no permiten que traigan globos, um, solo flores eh, si quiere traer. Um, eh, se reservan los asientos para los estudiantes al frente y al centro, o sea que usted para venir con su familia y cogerás un buen asiento para tomar sus buenas fotos, ellos pasan la pasarela por aquí um, eh, cuando entran. Entonces uh, es bueno que usted se siente, uh, coja asiento a la derecha o atrás. Uh, sepa que aquí en esta parte de, eh, del auditorio, que sería cuando usted entra, sería a la izquierda, eh, está todo el personal de nuestra escuela es que se sienta en ese lado. Uh, así que es eh, y claro está, hay asientos arriba. Okay, so um, here is when you come in. um uh, if you are uh, going to this is the Riverdale Avenue here's the entrance and you going here oops sorry to the garage this is the parking lot and then from the parking lot you're going to be walking all the way here to Colonel Hayes uh auditorium so just know that you'll be doing a lot of walking over here so you prepare be prepared with your shoes um um If you wear high heels, I just want to let you know. <laughs> um, quería formarle aquí el mapa eh, de cuando entra al auditorio. Eh, eh, aquí está Riverdale Avenue. Se entra por aquí con su carro o puede coger el transporte público también. Pero sepa que tiene que caminar todo esto. Aquí está donde parquea el carro y de aquí viene caminando hasta este edificio número 8, que es el auditorio de Cardinal Hayes. Así que le digo, le muestro todo eso porque si tiene tacos altos, pues esto es todo lo que usted va a tener que caminar. Así que se lo um, para que planifique. Okay, let's go next for next year now uniforms. Um, so um, we, we have sent uh, the forms for for um, for you to let us know if you're coming back so we can send you the gift cards and so we sent out uh, the may 31st was the first round and uh so if you if you got the the form it, it goes to your email under uniforms at ilcs.org the second round of cards will be sent june 21st for all those who submitted the form by june 20th and Lourdes can put that out in the this form in the in the chat if you had not completed that yet um and she's going to show you after i finish with the slide she's going to show you a video as to how to order the right size um, the time to drop off uniforms that are lightly used is now so if you need to um, uh, you you're welcome to come and during uh um, office hours but if you need to do it outside of office hours you can leave it with the security guard um, sunday june 23rd we will have a table to give out uniforms and other items at st jude's flea market so please let me know if you would like to volunteer to help spread the word or join our table and um, this is a way to build community um, Voy a, a, a traducir y luego le voy a dar la, la palabra a Lourdes que va a hablar sobre uniformes. Um, así, eh, nosotros entregamos a, siempre a tarjetas de regalo para que compren el uniforme, pero eh, enviamos un formulario que usted llene para que asegurarnos de que llegue la tarjeta a las personas que eh, siguen con nosotros en la escuela. Así que uh, los primeros... Uh, formularios se enviaron y los padres que lo llenaron antes del 31 de mayo ya debió haber tenido su tarjeta de regalo um, si lo llenó antes del 31 de mayo y no lo tiene pues busque en uh, en su uh, correo electrónico donde dice escriba uniforms arroba .org, y ahí va a encontrar la tarjeta. La próxima ronda de tarjetas sale el 21 de junio, o sea que si todavía tiene tiempo para eh, llenar el formulario, así que por favor, esto es solo de nuevo para el uniforme, estos 100 dólares solo es para el uniforme eh, de nuestra escuela y uh, Lourdes le va a mostrar un video de cómo hacerlo y um, si usted tiene uniformes que ya su niño dejó porque creció muy rápido y están en muy buenas condiciones, pues por favor considere donarlos y um, lo puede dejar aquí en nuestra oficina de FACE y si no um, si llega tarde pues lo puede dejar con el sec el sec la security um, el agente de seguridad y puede decir que lo deja para, para aquí, para nuestra oficina y si en el 23 de junio vamos a, a tener una mesa para uh, ya sea repartir uniformes y otros artículos que vamos a donar. Uh, pero si quiere estar, eh, especialmente si está en el equipo de pequeñas empresas si quiere participar en esa uh, mesa y quiere um, ser parte para promocionar nuestra escuela pues, y crear comunidad, pues uh, por favor avísenme. Uh, a mi teléfono, 646-906-4111. Okay, so I'm going to stop sharing and I'm going to give it to Lourdes now. Mira <clears throat> el video de cómo ordenar su uniforme ahora. Aquí está. Share sound. Lo okay, van a... Hola, familias de Inwood Academy. Hoy le quiero enseñar cómo hacer tu orden para su uniforme con la tarjeta de regalo que se envía a los padres ya cuando entregan el formulario electrónico diciendo que van a regresar el año que viene. En nuestra página web tú vas a poner um, www.enwoodacademy.org. En la tab de familias tú vas a ir para familias, compromiso familiar. Aquí tú bajas para abajo, ves el político uniforme, sitio web de Lands End, haces clic en el botón azul. Ya estás en la página, tú sabes que tú estás en la página de nosotros porque tú ves el logo aquí y la dirección de nuestra intermedia. Uh, puedes poner niña o niño, varón o chica, y el grado. So para Kinder, tú pones aquí, quieres. Pasear como invitado o si tú tienes una cuenta también puedes um, entrar a su cuenta. Pero como yo no tengo cuenta, yo entro aquí. Te enseña todo lo que es parte de nuestro político para la uh, primaria. Ok, so aquí está toda la ropa de la primaria. Puedes elegir lo que tú quieres. Todos los padres recibirán 100 dólares cada estudiante. So, uh, tú haces clic en la camisa de polo que es la única cosa que es mandatorio comprar. En esta tienda, lo de abajo, pantalones, faldas, pantalones cortos para el gimnasio, si le toca, eso se puede comprar el mismo color en cualquier tienda donde tú buscas un precio uh, que, que es mejor que esta tienda, un poquito más barato. Para las tallas, tú tienes que verificar que si vas a buscar talla de niños, kids, o talla de adulto, adults. Abajo de Kids, aquí está la tabla de tallas. Puedes hacer clic y tienes que mirar qué talla le toca a su hijo basado en las medidas personal de ellos. Aquí tienes la altura, so para Small 6, aquí tienen 46 a 47 inches, el peso el pecho, la cintura y las caderas. Tienen que ver aquí arriba y también a cruzar de, de la mano izquierda a derecha. So, más o menos busca la opción que es lo más mejor para su hijo. Cada niño es diferente, cada persona tiene una, un cuerpo diferente, eso yo creo que lo mejor será el peso y la altura que deben mirar primero. Por favor asegúrese de mirar el, char, el la tabla de tallas. Porque Land's End es una tienda como todos y ellos trabajan con varias escuelas y para devolver algo, te lo hacen difícil porque ya cuando el logotipo está puesto en la camisa, ellos no lo pueden vender a otra escuela. So, por favor, miren las tablas de las tallas. Tú vas a saber que estás en nuestra escuela como nuevo que te van a cobrar 595 cada camisa que tú quieres para poner el logo. So, tú busca tu talla, yo voy a poner a niño a niño regular y voy a poner 6, 10, 12, sigo adelante. Ya cuando es tiempo para pagar, tú haces el checkout, el botón negro. Ya pueden ver que aquí tengo la camisa de primaria verde, secundaria, azul claro o blanco si le gustan el blanco y la intermedia azul royal. Cuando es el tiempo de pagar, no es aquí donde uh, pueden, tienen que poner la información de la tarjeta. Tienes que seguir a Checkout y poner tu información personal. Cuando estás aquí, pones tu dirección, tu nombre, al apartamento, el CEPCO, todo. Siguen adelante para el pago, el botón negro. En el paso 2, donde ves. Payments, el pago. Haces clic aquí donde ves um, Apply a gift card or reward certificate que tiene la línea abajo de la palabra. Aquí es donde tú vas a entrar tu número de la tarjeta que está en el paso 6 y después el PIN que está en el paso 7. Si tú ves que te cobra más de $100, la diferencia es lo que tú tienes que pagar con tu tarjeta de crédito o con tu tarjeta de débito. Ya cuando tú entras toda la información, puedes seguir adelante para continuar a review. Como yo no tengo la tarjeta ni tarjeta de regalo, no se va a ver y tú sigues yendo hasta que tú ves que confirmación ya fue recibido tu. Um, so aquí te va a dar la información: revisar tu, que todo está bien, que las tallas están bien, que todo tiene el logo cobrado y después hacer el pago. Por favor, es bien importante cuando están entrando el número del certificado de regalo, ya cuando entras el número y el PIN, hacerle clic en este botón, Apply, ok, se cambia a negro cuando está listo. Si tú no pones clic aquí, te van a cobrar a la tarjeta de crédito que tú pones en totalmente. Nosotros no podemos hacer nada si usted no hace clic en Apply. Es una tienda como Old Navy, una tienda como el Gap. Si se te olvidó poner el, el, hacerle clic en el botón, ellos tienen la razón para decir que no te van a cobrar a la tarjeta de regalo y tú te quedas con el $100 para otra orden en el futuro. Uh, también tengan en cuenta que los niños se van creciendo. Por favor, no les compren un uniforme que le van a quedar ahora. Desde ahora hasta el próximo junio los niños van creciendo. Cómprale una talla un poquito más grande. Si tiene una pregunta o todavía no sabes cómo hacerlo, por favor llama a Tatiana o a mí y nosotros le podemos ayudar. Great. thank you. So just. Uh, Even though the whole presentation was in Spanish, you were able to follow up through with because the whole page was in English. So, um, if you do, however, have any questions, as is with anything, uh, then you can, um, we can take all the questions uh, after this uh, presentation. All right. So, I'm going to continue to share my screen for uh, more things coming up. Um, um, so we have the um, family council is going to continue to have the new family council will be having some meetings. Um, even though the school is towards the end, they're going to start having some trainings, and then they're going to have a trip to family to the Governor's Island as a uh, a way to build community and. Um, so that's the, to be determined august 20th is the important day for all of you um, because it's the parent leadership conference and that's the conference where uh, we are um, it's a new initiative and but it because uh, of based on feedback that families gave us that it's too much information during orientation. And then they wanted to have more opportunities to connect and to build community. And um, therefore we're gonna have that leadership conference and is uh, all day from 8.30 to 3.30. And then we will continue for those families who have received uh, students who receive special education services or students who receive uh, services for English, uh, those who are English language learners, uh, English as a new language, then they will have a special dinner. And then uh, September 16 is our Roots and Recipe Contest. And uh, we will start um, talking about that because it's right uh, as soon as we start going, 16 days later is when we will have the contest. So we want to make sure that the kids start getting ready over the summer, thinking about it. Um, and it's a great activity for us to build community. And we want it to be more student led um so where the parents are uh taking a back seat and the students are the ones who are coming up with the recipe coming up with the um uh, uh cooking and and the parent is just the assistant so uh we see that the kids are growing and we want to make sure that they start developing more of those skills Um, ok, para las reuniones que vienen ya para el próximo año, eh, el, nuestro Consejo de Familias, que gracias a ustedes lo, lo escogieron, um, pues ellos van a tener entrenamientos eh, de, uh, uh, ahora vienen entrenamientos de un eh, ejecutivo de entrenadores de las um, compañías más grandes como Amazon, Google, um, él, ella viene a entrenar a nuestros padres para el Consejo de Familias. I just mentioned that the, the Family council. They're gonna receive training from a, a Fortune 500 trainer uh, of of CEOs of companies such as uh, Amazon or Google. Um, uh, uh, what was the other one? Home Depot. They um, so many uh, organizations. She comes and trains uh, leaders. So the parents in the family council will be getting those those type of trainings uh, for the next year. And, and then they were going to do um, uh, team building uh, at a trip in Governor's Island. Um, Eh, so, le estaba diciendo que ese uh, entrenador viene para. Eh, el entrena, ella entrena a muchos de los líderes de uh, compañías em, empresariales como Home Depot, uh, Google, Amazon, eh, eh, a nivel de liderazgo. Y así que, uh, por favor, no se lo pierdan si están en el Consejo de Familia. Um, y luego viene eh, para ustedes decidir cuándo viene a ser el paseo a la isla del gobernador uh, para planificar más para el próximo año. Y claro, divertirse. El 20 de agosto hay la conferencia de liderazgo para padres. Esto es un resultado de las conversaciones que tuvimos con el Consejo de Padres: de que um, en las orientaciones viene mucha información y no hay suficiente momento para los padres procesar y conocerse más y estar más preparados para el, el, el año. Así que, um, pues entonces, vamos a tener esta conferencia de liderazgo. Vamos a hablar eh, a cómo apoyarlo a usted más eh, para que esté bien, se sienta bien seguro y cómo a tener más servicios de título uno. Um, luego, esa conferencia es de todo el día, de ocho y media a tres y media, um, pero los padres que reciben servicios de educación especial o cu cuyos niños reciben, están aprendiendo inglés como nuevo idioma, pues hay una cena especial ese mismo día uh, de tres y media a cinco y media. El 16 de septiembre es ya el concurso de raíces y recetas eh, y lo que queremos es que ya en estas actividades los niños eh, sean los que están dirigiendo ya el menú uh, e estén mirando cómo es que ellos van a participar y cosa de que el padre sea eh, asistente y el niño sea el que dirija todo y aprenda más esas destrezas de um, eh, que ayudan a... a, 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 a planificar, a estar más preparado, a, a ver los resultados de toda su planificación y, uh, y, claro, esta es una gran actividad que en que usted también puede impartir sus valores. Um, also, other dates for the calendar: August 27 to the 29th is orientation week. August 30th is senior portraits, and there's also a college and community fair. So um, very important for you for for your your student and and for you to join come along, if, for the fair, but it's senior portrait. So if, if that means that, um, if your child right now is in eleventh grade, um, make sure that your child has the right haircut and, you know, plan for for for, uh, for for the photo that's going to be for graduation, um, and then September third is the. 5 through 12, first day of school. Um, uh, September 3rd is the KN1 parent and student orientation. And September 5th is KN1 first day of school. Uh, otras fechas de calendario que vienen son. El 27 al 29 de agosto es la semana de orientaciones para uh, los estudiantes y padres. El 30 de agosto es retratos de graduación de 12 grado. O sea que si su niño ahorita está en 11 grado, es muy importante que en el verano se asegure de cómo, cómo quiere que vea, que la, la, vaya a tener esas fotos, el, el, el peinado o, el, o corte de pelo o las uñas, porque en esas fotos se ven las manos. Um, también es una feria universitaria y comunitaria, o sea que es muy importante que venga. Eh, es ese grado. Y también el 3 de septiembre es el primer día de clases para los grados 5 al 12. Y hay una orientación para padres y estudiantes de grados kinder y primero. Y el 5 de septiembre es primer día para las clases kinder y primero. Nosotros de todas formas le vamos a mandar un calendario a, a, a medida que va terminando el año. Uh, so we will send you more information as we go, uh, as we finish the school year. Um, also wanted to point out for for the rising seniors that the il supports families to apply for the federal financial aid to pay for college. so to assist you, need you to have this by tomorrow, uh, sign and completed 2023 federal tax return, all pages form that is 1040, 1040a, and 1040 ez and it-201. and the w-2 forms for all jobs held during 2023. we've been sharing about this for a while, uh, but it's this is a reminder that this will help us to uh, prepare for the planification of uh, uh, asking for money from the federal government for the whole year so that you will have a good plan. Uh, the documents can be submitted in person or, and a copy can be made and or via email. Um, and again, we keep all these records very confidential. Le um, eh, quería decir que nuestra escuela apoya a las familias para que soliciten ayuda financiera eh, federal y uh, de, para pagar la universidad. Así que si está su niño ahorita en 11 grado que entra al 12, recuerde que nosotros necesitamos la declaración de impuestos federales de 2023, firmada y completada todas las páginas, formulario 1040, 1040A, 1040S, Z, e, y también el IT. Uh, el IT201 formulario W2 para todos los trabajos realizados durante el año. Uh, los dos documentos se pueden presentar personalmente, se puede hacer una copia y o por correo electrónico. So we hope that you can bring it tomorrow. If you cannot, then you know, we'll have to wait till we come back. Um, but it's, it's a good way for us to start Organizing all these documents is, um, si no puede, eh, de todas forma sepa que vamos a necesitar esto al principio del año, uh, pero si lo puede traer, pues nos está ayudando para empezar a procesar todos estos uh, documentos. Um, also, um, for college and career, if you want to know more about FAFSA, I just put that on the website also for you to learn about the Excelsior Scholarship. Uh, Rising seniors, they can sign up for college and career advising via text, and the OSIS number is the student ID, which is the same one they use to complete the New York City DOE survey. And I can share some of the links here of what it means to have the Excelsior Scholarship. They have the videos, they have the deadlines, the awards, the eligibility. Help and resources and it also has more information about uh, the Dream Act if your child is not uh, a citizen or eligible citizen, you don't think that it will be an eligible citizen. So you can learn more about the dream Dream Act here. Um, también eh, nosotros ya que le estamos hablando sobre ayuda financiera para, para la universidad, si quieres saber más sobre esto, está en la página web. Todo sobre eh, uh, aquí puedes seleccionar el idioma que es el suyo. Y sale todo en español. Eh, hay varios idiomas. Um, también está sobre la eh, eh, beca Excelsior. Y también si por si acaso su niño no es uh, uh, ciudadano, eh, puedes, puede también saber más sobre la aplicación para el Dream Act y la elegibilidad para, por, para conseguir becas para también pagar la universidad. Um, and your child, su niño también se puede eh, registrar para uh, recibir uh, textos para que le den más información sobre oportunidades uh, ya que vienen para la universidad. Y recuerde que eh, necesita una ID y ese es el número estudiantil o OCES, que es el mismo que llenó para eh, la, durante el, um, la encuesta que se hizo en, para la escuela. Es el mismo número. All right, let's talk about summer. Uh, the programs, I just want to remind you that the summer boost program space is limited, only 80 spots. And there's right now is not open because they've been assessing the need. First goes to temporary housing students, then priority students, and then whatever uh, is available for other students. Uh, this is not mandatory. This is just a way to boost Uh, to have a better uh, uh, year. But we will send out. Um, a whole packet for reading, so that you, if your child is not in the the boost program, that you can still work with your child on vocabulary and um, plans for readings for the summer the high school on the other hand the program is by invitation only so let us know if you want to know if your child is in the list the SYP if your child applied acceptances will be sent till the end of june so if your child sees that other friends got accepted already don't get discouraged it all ends the end of june and they can check out the website with the application id just remember they had they gave you an id so just put that application to check your status All right. De los programas de verano, el espacio de programación de verano eh, en la escuela intermedia es limitado. Está Ahorita no está funcionando el enlace porque están mirando quiénes son los estudiantes que tienen prioridad, que son los que están en vivienda temporal. Uh, como decir, refugios um, y también aquellos que en verdad necesitan mucha ayuda uh, académica. Solo hay 80 cupos eh, más, sin embargo, uh, por eso no está funcionando porque están mirando y se están comunicando eh, con los padres que en verdad necesitan uh, esta oportunidad. Ahora, si su niño lo llamaron y dijeron que necesita... No quiere decir que necesita, necesita hacerlo, es algo que se sugiere que por favor venga porque le ayudaría muchísimo, pero no es como en la escuela secundaria en donde se necesita. Eh, para poder pasar de grado. Eh, en este, en intermedio se, se sugiere altamente, pero en, uh, en secundaria es cuando eh, hay una lista. Esto no es eh, para, abierto para todos, es solo para aquellos que si no pasan, eh, se queman, y entonces es una forma remedial para que no se quemen y puedan estar eh, eh, pasando bien eh, sus clases el próximo año. El programa de empleo de la ciudad, del gobierno, eh, que si su niño aplicó, y no lo han llamado no se descorazone porque las aceptaciones se envían hasta el final de junio así que si algunos tienen un amiguitos que ya lo aceptaron eso van por tandas y uh, si no sabe eh, si le toca o no pues entonces eh, vaya a la página web y ponga el ID de la aplicación que ellos le dieron y um, así para poder pues, saber en qué va su aplicación um, other uh, Uh, offers that we have. Uh, we, remember, if you are in temporary housing and you don't have a summer program, we can help you with a summer program uh, and for anything that you may need, transportation and materials for the program. Uh, just know that the summer program, the Summer Boost, is if your child received door-to-door -door service in terms of transportation in the if it was mandated in and, and the ip make sure that it says that it was for students who have it for 12 months if it was 10 months only then your child will only get a metro card Um, eh, recuerde que nosotros estamos aquí para servirle, especialmente si usted está en vivienda temporal o en refugio. Eh, nosotros lo podemos ayudar a conseguir un programa de verano si es que no lo aceptan aquí en la escuela, si no hay espacio. Um, también le ayudamos con el transporte y materiales para el programa. Uh, por favor, recuerde que si su niño entra a algún programa eh, de verano, eh, eh, esto aparte... Eh, de que si vive en vivienda temporal o no, eh, no, el transporte se da es MetroCard, a menos que su niño tenga en el plan educativo individual o IP um, que diga que es mandatorio que le den servicio de puerta a puerta, de transporte puerta a puerta, y tiene que decir 12 meses que tiene que tener ese servicio. Si no sale 12 meses, sino que sale 10 meses, entonces eh, no le cubre el transporte puerta a puerta, tiene que ser, le van a dar solo MetroCard. And then we moved on to community. Um, just a reminder that there is, uh, please apply if your child for ages 14 to 18 to start building that resume. Uh, they are here with our partnership with Alta Gracia Faith and Justice Works uh, to global thinking, local action, and universal impact is the program and is two In person sessions, 7:15 to the 19 from 9 to 2. So it's a lot of fun. Este programa es aquí con nuestra sociedad, con la Iglesia eh, San Judas, eh, Alta Gracia, Fe y Justicia. Y es uh, Piensa Global, eh, Acción Local y Un Impacto Universal. Y es uh, muchas actividades para los estudiantes de 14 a 18 años. Eh, y Lourdes lo puede también poner en el chat. Es de 9 a 2, el lunes a viernes, de 15 al 19 de julio. All right. The other one is only in Spanish, so I'm going to only say it in Spanish. La Iglesia de Anunciación da servicios comunitarios con fe, hope, uh, esperanza y, y caridad en colaboración con la Oficina del Alcalde para Asuntos del Emigrante de la Ciudad de Nueva York. Eh, una discusión con abogados de migración para que conozca sus derechos el domingo 23 de junio de 2 a 4. Eh, de nuevo es en la Iglesia de Anunciación en el auditorio y um, eh, cualquier cosa se puede comunicar con, con fe, flor Um, these are just reminders about summer meals that we covered last, last time and also reminders about them. All the activities that you can do with your child uh, in museums uh, with our partnership with Urban Advantage. Estos son recordatorios que yo puse de nuevo eh, sobre las los oportunidades de desayuno y almuerzo en el verano que están disponibles para todos menores de 18 y también todas las oportunidades para usted ir con su hijo a museos ya gratis por nuestra asociación con urban advantage all right so that is all for today and, and now i'm going to stop uh, the recording and take questions